El 6 de agosto, cerca de la 1 de la tarde, el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, realizó un recorrido en el Centro Cultural y Recreativo Samuel Joaquín Flores. En su amor por su pueblo, visitó la primera etapa de construcción del área deportiva, el auditorio y demás instalaciones que se encuentran en el centro recreativo. Sobre esto nos comenta el pastor evangelista Juan Chávez Reyes, del Ministerio Internacional de Cultura y Educación Cristiana. Antier nos visitó su hijo, nuestro hermano Doraín, que es el director de deportes aquí en el Centro Cultural Recreativo. Vino a supervisar los trabajos que ya se le habían estado informando con anterioridad. El día de ayer nos dio la noticia que al comentarle al apóstol del Señor el avance en lo deportivo, el varón de Dios quiso venir a verlo. Por lo cual hoy fuimos testigos todos nosotros. Ustedes lo vieron, iba muy contento porque él desde un principio nos había comentado que este espacio que adquirió el apóstol Samuel Joaquín precisamente era un lugar de esparcimiento para su pueblo. Y al ver el avance, las canchas, la pista, las áreas deportivas, él se alegró mucho. Dijo, qué hermoso, porque es aquí donde el pueblo de Dios va a venir a descansar, a sentarse en los pastos, en algunas banquitas, bajo la sombra de los árboles, que es lo que quería mi padre y es lo que también yo deseo, que aquí venga mi pueblo y mis hijos para que tengan un lugar de esparcimiento. El ungido del Señor continuó su recorrido y se dirigió a las instalaciones de Berea Internacional, donde el equipo de trabajo lo esperó con mucha alegría. El apóstol de Jesucristo contempló los avances de infraestructura de este Centro Internacional de Comunicaciones, lo cual le causó mucha alegría y expresó el gusto de ver rostros nuevos que se han sumado a este proyecto apostólico y los incitó a seguir dando lo mejor para la iglesia. Con los puños en alto, todos allí presentes manifestaron su compromiso de seguir con él hasta el último aliento. Con imágenes de César Camacho, informó para LLDM News, Suseli Quijada.